Good morning, students. Buenos días, profesor. Good morning, good morning. Please activate your camera, please. Good morning, teacher. Good morning. Hello, teacher. Hello, hello, students. Vayan activando la cámara, por favor. Thank you. Déjenla activada hasta que ingresen todos, por favor, ¿sí? Good morning. ¿Hay alguien aquí del horario de la mañana, de las 7? ¿No? ¿Quién las 7? Tuvimos problemas, estuvimos sin luz a las 7 y no pudimos dar el horario de las 7 en punto. Good morning, students. Vayan activando su camarita, sí, por favor. Justin, se llama. Good morning. Good morning. Justin. Ben. Good morning, teacher. Good morning. Good morning, Diana. Good morning. Activate your camera, please. Good morning. Good morning, teacher. Good morning, good morning. Good morning, teacher. Good morning, good morning, Jesse. Good morning. Good morning, teacher. Good morning, good morning. Vamos a activar la cámara, por favor. Good morning, teacher. Good morning. Good morning, teacher. Good morning, good morning. Thank you for coming. Esperar. Todavía falta 3 minutos para las 8. Vamos a esperar unos 8 minutos que ingresen sus compañeros. Hello, 14 participants. 14. Good morning. Buenos días, profesor. ¿Qué le dije? Vayan activando su camarita, ¿sí? ¿Por qué está la dice? Se va a quedar aquí porque está Anaí y Sebas. Aún así existieron problemas, madre. Good morning, good morning, everybody. Good morning. Activate your camera, please. Activar la camarita hasta que inicie clases, por favor. Preferible que tenga activada la cámara en toda la clase, ¿sí? Good morning.
A no ser que tenga un problema técnico. Estamos esperando mientras ingresen. Ya van 15 participantes. Estamos ingresando. Muy bien, ya se están uniendo más. Tenemos a Alexander García, Gabriel Isaías. Hello, teacher. Hello, good morning. Anaí Chakawasai. Hello, teacher. Morning. Activate the camera, please. Luis Eduardo, good morning. Teacher. Good morning. Activate your camera, please. Good morning. Buenas tardes, profesor. Good morning, good morning. Vamos, 22 participantes. Vayan activando su cámara, por favor. Estamos recibiendo a los demás. Nos quedan unos 6 minutos. ¿Hay alguien aquí del horario de las 7 de la mañana? Hello, teacher. Good morning. Hello, teacher. Yo, Yajaira Paola Salinas Arango, soy de las 7, profesor. Ah, ya, qué bueno que se haya podido comentar. Mil disculpas, por problema de luz no pudimos iniciar a las 7. Bueno, ya estamos, muy bien. Solo quería saber si lograron entrar. Good morning, teacher. Good morning, good morning. Activen su cámara, por favor. Vamos a esperar 5 minutos más. De la mañana. Gracias, good morning. Qué bueno que hayan podido entrar. Bueno, recuerde que cuando puede pasar algo como esto, ¿no? De pronto usted no pudo ingresar, en este caso fui yo el que no pudo iniciar clase, pero si por algún motivo usted lo puede hacer, y le avisa al profesor para que el profesor desactive la contraseña o simplemente le dé la contraseña para que usted pueda ingresar en otro horario en el caso de que usted no haya podido. A veces nos pasa estos inconvenientes que son desapercibidos, ¿no? Ok, vamos a seguir esperando. No se olvide de activar su cámara. Estamos ingresando a Gustavo Rivera, Jessica Zimbaña, Gabriel Zambrano. Good morning. Good morning. Activate your camera, please. Thank you for coming. Bien, qué bueno que estamos aquí. La tecnología nos ha permitido seguir trabajando, ¿sí? De manera remota, ¿no? ¿Qué significa esto? De manera a distancia, desde casa. ¿Les gusta o no les gusta así? A ver, digan sincero, ¿les gusta de a manera a distancia? ¿Sí o no? No, profe. No, mire, no les gusta. Bueno, a unos que sí, hay otros que no. Pero bueno. Ojalá podamos regresar muy pronto. Sí, ya nos reincorporemos a la actividad, pero todo depende de la seguridad, que es tan importante que nosotros es mantenernos en casa y poder cuidarnos, no estar saliendo. Es por eso que el ministerio ha tomado esta decisión de darle la educación a distancia con el único objetivo de que usted no se contagie o que no contagie a uno de sus familiares. Yo sé que algunos que te quieren estar en la escuelita, haciendo relajo, empujando al amiguito, eso es normal, jugando, ¿sí? Pero vamos a extrañar eso por un momento hasta que pase todo esto. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Good morning. Good morning, teacher. Good morning. Vamos activando la cámara. Ya estamos 31.
Esperamos unos 3 minutos más y ya vamos a iniciar. Prepare su cuadernito, su lápiz, el feo borrador, su diccionario para empezar a trabajar. Activando su camarita para que pueda ver a su compañerito. ¿Sí? Estamos todos reunidos el día de hoy desde casa. Qué bueno que se hayan podido unir para seguir aprendiendo el idioma inglés. Good morning, good morning. 33 participants. Todavía vienen más. Gustavo, se iba a pedir. Good morning. Activate your camera. Va a prender un poquito el ventilador porque está haciendo un poco con calor. Good morning. Good morning, good morning, students. Thank you for coming. Tenemos a Abigail Espinosa, también está llegando. Muy bien. Hola, teacher. Good morning, good morning. Venga, la voy, te lo voy a lavar. ¿Dónde está? Amiga. Good morning. Okay. Good morning, veamos. Ya vamos a ver aquí. Good teacher. Good morning, thank you for coming. Vamos a ver quién está hasta la fecha, ¿ok? Tenemos a Justin, a Yandri, a Alexander, a Anaí, Christian, Snyder. Ese nombre Snyder es bastante popular, ¿ah? ¿Eh? Bien bonito, pero bastantes estudiantes tienen ese nombre. Snyder. Diana, Derlis, Dylan, Gabriel, Gabriela, Zambrano. Ahí tenemos un Galaxy. ¿Quién será el Galaxy? Neo. Hermosa. Alexander García, Anaí Chacaguasay, Cristian, Dayana, Derlis Alexander, Dylan Villasís, Gabriel Isaías, Gabriel Zambrano, Gabriela Zambrano, Génesis Pimbolema, Gislaine Enríquez, Gustavo Rivera. Tenemos a Hillary, Iveda Ayala, Yaret Ramírez y Jessica Simbaña. Vayan activando su cámara. Jonathan Javier, Jonathan León, Jocelyn Mosquera, Jocelyn Zambrano, Justin Cortés, Jove Nieto, Luis Eduardo, María Fernanda Galarza, Mateo Francisco, Mary Medina, Nicole Cisneros, Rone Sebastián, Viviana Espinosa, muy bien. Soy María Belén Pacheco. Ok. Seguimos, por ahí viene Patricia Gómez, Abigail Espinosa, Yaritza Bravo. Vayan activando su camarita. Mire, seguimos recibiendo más participantes para el horario de la mañana de 8. Aquí es muy probable que estén estudiantes de las 7, ya que hubo un problema técnico. Y procedimos de esta manera, ¿no? Cuando usted igual, cuando usted no pueda por cualquier motivo que se sale de sus manos, usted también puede unirse a otro grupo. Good morning, teacher. Good morning, vayan activando su camarita, ¿sí? Good morning, teacher. Good morning, good morning. Good morning, everybody. En un minuto ya empezamos. En un minuto empezamos. Tenemos 39 participantes. Excelente. Bueno. Good morning, everybody. Thank you for coming. Cuadernito también digital. Para poder trabajar, ¿no? Espérate.
Tenemos a Luis Montaño, también se está incorporando en este momento. Muy bien. Voy a arreglar un poquito por aquí. Recuerde que luego de la clase usted también puede ver el video en YouTube y en la mayoría de los casos también se lo pone en Facebook, ¿sí? En el grupo de su curso, de su aula. ¡Esto es fácil! Ángel Francisco también se está incorporando. Eso es fácil. Buenos días, profe. Hello, good morning. Vamos a esperar 30 segundos. Okay, listo, vamos a estar siguiendo todos los videos de compañeros de otros clases. Seguimos recibiendo a Matías. Bueno, ya estamos casi todos, 40 estudiantes. Mira, creo que estamos más de lo normal, ¿ah? Creo que no recuerdo si eran 25 que se conectaban antes. No, no, están 40 estudiantes. Van a superar ustedes el horario de la tarde, porque el horario de la tarde era el único que eran 45, 44. Aquí teníamos solo un promedio de 25. Pero bueno, qué bueno. Mientras más se incorpore, mucho mejor. Si usted conoce a un estudiante que no se estaba incorporando, avísele, mire compañero, ya estamos dando la clase en Zoom, que es muy probable que sí pueda instalarlo en su celular, ya que es más liviano, no es muy pesado, y para que se una a la clase, que es muy importante. Bueno, vamos a dar inicio, que ya son 42 estudiantes. ¿Se van a seguir incorporando? ¿Sí? Ok. Ay, Dios mío, nos llenamos de vendedores por aquí, por todos lados. Creo que bueno, que ya trabajan por lo menos. Yeah. Ok, les voy a compartir. Ok, veamos. Okay, good morning, everybody. Thank you for coming to this class. Today is the week number 20. Estamos en la semana 20, la semana 20. Okay? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Okay? Muy bien. El día de hoy también, y qué bueno, qué bonito que estas semanas se ha incorporado bastante lo que es la lectura. ¿Sí? Ya estuve revisando esta semana y nos han mandado otra vez, ¿sí?, algo de lectura, pero en el día de hoy lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Las lecturas no es solo ponerse a leer, sino hay ciertas formas como nosotros podemos aprender el idioma haciendo ciertas actividades. ¿Sí? ¿Qué son estas actividades? Una de estas actividades se llama, en inglés le decimos skimming. Skimming. ¿Sí? Se escribe así como se pronuncia, skimming. Primero con la S. Y la otra actividad que conocemos nosotros se llama scanning.
¿Sí? Le voy a escribir aquí en la pizarra. ¿Sí? Mire. Y para que le voy a hablar rapidito de qué se trata esto del skinning y el scanning. ¿Sí? En este momento le estoy compartiendo el pizarrón virtual. ¿Sí? La primera que le decía es skimming. Ya me viene otro estudiante. Veamos Mayra Landing. Skimming. ¿Sí? ¿Sí pueden ver el pizarrón? Sí, teacher. Ok, perfecto. Estas destrezas, muy bien, estas destrezas o estrategias se utilizan cuando nosotros tenemos una lectura. Skimming y scanning. ¿Qué se trata del skimming? El skimming es una estrategia que nos sirve para nosotros entender una lectura antes de leerla en su totalidad. ¿Sí? ¿Y cómo es eso, profe? ¿Cómo nosotros podemos entender antes de empezar a leer? Esa estrategia se llama skimming, que se la voy a explicar el día de hoy. ¿Y cuál es, de qué consiste? Consiste en number one. Look at the picture, ¿ok? Cuando tenemos una imagen, una lectura, por lo general siempre viene con una imagen. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es look at the picture, que es mirar a la foto o a la imagen. Number one, estoy haciendo ahí un skimming. Number two, cuando la lectura viene, por lo general a veces viene con 3 o 4 subtítulos. Vamos a leer los subtítulos y los subtítulos de lo que es el skimming y el scanning. ¿Ok? Eso significa lo que es skimming. Repeat. Look at the picture and look at the titles and subtitles. ¿Ok? Next. ¿Qué significa scanning? Scanning es muy parecida a palabra de escanear, ¿sí? Scanning significa buscar ciertas palabras claves que me van a poder ayudar a entender toda la lectura, ¿sí? Eso se llama scanning. Por ejemplo, si yo le digo, busque los verbos en la lectura, dejen de hacer travesuras, busquen los verbos en la lectura, ¿sí? Entonces, usted lo que está haciendo ahí es un scanning, porque está buscando, está escaneando solo por los verbos. ¿Ok? Eso es con respecto al skimming y el scanning. ¿Está claro lo que es skimming y scanning? Sí, que solo. Okay. That is what we're talking about, skimming y scanning. Ahora le voy a proyectar. Ahí se paga la boca. Sí, vamos a ver, le voy a proyectar el texto que vamos a trabajar el día de hoy. Permítame hacer algo aquí adicional. Vamos a... El infla pelota. Acá deja esto. Ya, yeah, okay. Sí, siguen llegando estudiantes, ¿ok? Pero bueno, ya empezamos ya nosotros con la clase, ¿sí? Si usted ya llegó un poquito atrasado, no importa, no se ha perdido mucho, vamos a iniciar. Entonces, el skimming y scanning, conocer de esta estrategia es muy importante porque nos va a ayudar a entender un contexto. Ahora, yo les voy a proyectar la lectura que es para el día de hoy. ¿Y cómo podemos hacer un skimming y un scanning con esta lectura? Se los voy a proyectar en este momento. ¿Ya? Permítanme un momentito. Okay. Ya, en este momento yo ya le estoy la lectura que le estaba hablando, me confirmo. ¿Ya pueden ver la pantallita? Sí, profe. Okay.
Como ustedes pueden ver, aquí nosotros tenemos una lectura, ¿sí? El skimming y el scanning, ¿cómo nosotros aplicamos aquí? El skimming. Acuérdense, el skimming significaba ver la imagen, ¿no? Entonces, miren, nosotros vemos aquí una imagen. Del skimming. Picture. Look at the picture. Vamos a ver, ¿de qué se trata esa imagen? No. It's a dog, it's a cat, it's an animal, it's a person. Ok, in this case, it's the sea. Ok, entonces, in the sea, and we have a person in the sea. So, ya podemos tener una idea de qué va a tratar la lectura. Otro que es el skimming, también podemos leer el tema. Mira, aquí dice el topic. Extreme sport. ¿Qué entienden ustedes por extreme sport? Deporte extremo. Muy bien, se parece bastante al español, por eso se nos hace muy fácil de traducir. Deportes extremos. Entonces yo ya tengo una idea en la cabecita de qué va a tratar la lectura. Entonces ahí yo estoy aplicando ya estas estrategias que nos ayudan a comprender una lectura. A veces estamos acostumbrados a ir directamente a la lectura y querer entenderlo, cuando podemos usar estas estrategias que nos ayudan bastante a comprender. Mire, hemos leído el picture y hemos leído el topic, ¿ok? Otra parte del skimming es que podemos leer los subtítulos. Observen, voy a hacerlo un poquito más grande, voy a borrar esta parte. Voy a hacerlo un poquito más grande para llegar ya a los subtítulos. Mire. Y tenemos uno que dice The New Guy to Ecuador. Aquí tenemos uno solo, ¿no? The New Guy to Ecuador en Galápagos Island, Scuba Diving en Snorkeling. El otro tenemos Kayaking y el otro tenemos Mountain. Profesor. ¿Sí? Hay que copiar todo eso. No, primero póngame atención. Cuando es de copiar yo les indico, ¿sí? Ya. Entonces, ahí usted está haciendo un skimming. ¿Por qué? Porque está tratando de entender los títulos y los subtítulos. ¿Sí? Entonces, hay palabritas que aquí nosotros ya conocemos, Galápagos, ya conocemos Ecuador, Guide, ya conocemos, se parece mucho, New, ya conocemos, mire, Islands, ya conocemos. De pronto, esta palabrita de aquí, Scuba Diving, Snorkeling, puede ser nueva, ¿ok? Y también Kayaking y mountain hiking. Pero podemos buscarlo esto en el diccionario y ya tener una idea de lo que se va a tratar. Entonces, cuando usted ya hace esto, ¿sí? Cuando usted ya hace esto, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho un skimming y por tal motivo puede tener una idea de lo que es el base de la lectura. Recuerde, lo que hemos hecho en este momento es un skimming. ¿Qué era el skimming? Mirar la imagen, look at the picture, read the topic, leer el tema y read the subtitles o subheadings, que son los subtítulos de la lectura. Y ahí yo he entendido un 30 o 35%, ya tengo idea de lo que va a leer y eso me va a ayudar a procesar muy bien la información más adelante. ¿Okay? Entonces, yo le voy a compartir en este momento otra parte de la pizarra. Voy a dividir la pizarra en dos. Ok. Rapidito, vamos a mover esto por aquí. Y esto por acá. Ok. Déjame ver aquí. ¿Dónde se me fue el cuadernito? Aquí está. Así, take your notebook, vamos a tomar nota en el cuadernito que usted tiene ahí. Y déjeme hasta yo, mientras ubicar aquí, bien bonito. Aquí voy a cerrar. Ya, vamos a ponerlo grandecito también. Ya, entonces en el notebook, saque su cuadernito, vamos a poner la fecha de hoy. Today is Thursday. A ver, déjeme hacer un poco más grande para que usted pueda ver. Vaya, ahora sí pueden copiar lo que yo voy a ir copiando.
Está un poquito. Ya, ahí está, mucho mejor creo. Vemos Thursday. Thursday. September. September. ¿Qué fecha estamos hoy? ¿September qué? Estamos octubre, profesor. Perdón, bien, bien. Octubre. Parece que ya ahora pasado. ¡29! Estamos jueves 29, profesor. Jueves 29 de octubre. 29, 2020. Octubre de 2020. Así es. Thursday, October 29, 2020. Y el topic, ¿sí? Alexander García se está uniendo. Y el topic, hola Alexander, good morning. Vamos a sacar el cuadernito, ¿sí? Para que tomes nota de lo que ya estamos iniciando, ¿sí? Finish teacher. Teacher. Finish teacher. Finish teacher. Finish teacher. En la lectura, nosotros encontramos. Finish teacher. Finish teacher. Ok, muy bien. Finish teacher. Mire, observen la lectura, nosotros vamos a encontrar. El topic. Sí, teacher, ¿cómo se ve? Ya. Ya le dice calculado. Ahí se puede ver. La lectura de aquí. Teacher. Ya, ok. Entonces, el topic es stream sports. Stream sports. Stream sports. Sí, ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Ok. Stream sports. Así que escribí mal, ahí está, Stream Sports. Y el objective for this class is students will be able to understand basic details. Dice que los estudiantes entenderán detalles básicos, basic details. Sí, vamos a ver qué más dice, basic details. In a passage. ¿Qué es esto de passage? Es una lectura. Basic details in a passage. Es un pasaje, ¿no? Se refiere a un pasaje texto. In a passage. Okay. That is the topic. So, para poder entender basic details in a passage, nosotros hemos hablado hoy día de strategies. Two strategies. Okay, what is the strategy number one que les había dicho? The first strategy se llama scheming. Vamos a ver. Profesor, estrategias va abajo de objetivo. Claro, strategy va abajo ya de objetivo, como subtítulo. Strategies. Hemos visto lo que es scheming. Ya le voy a hacer un poquito más grande. Ahí está un poquito mejor. Y lo que es strategies, hemos visto lo que es skimming y lo que es scanning. Esas son dos estrategias que usted va a aprender a conocer para poder entender basic details, que dice ahí el objetivo, ¿no? Understand basic details in the passage. So, skimming
ponemos ahí como subtítulo. Skimming. Profe, ese es el deber. Es la clase. Tome apuntes, ¿sí? Romeo García. ¿Qué hacemos en skimming? Como yo les había dicho ya al inicio. Vamos a ver. En el skimming, number one, we say, look at the pictures. No, más que look at the picture, primero es look at the topic. ¿Sí? El orden no importa, pero bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Look at the topic. Okay, the first thing we have to do in skimming is look at the picture. Look at the pictures. And the next part of the skimming is read the title or subtitle. Más que title, vamos a borrar, vemos heading. Lo llamamos mejor heading. And subheadings. ¿Sí? Son títulos y subtítulos. ¿Sí? Por lo general, toda lectura tiene un topic, heading, subheading, and pictures. Entonces, cuando usted lee eso, entonces ya está entendiendo basic details, como dice el objetivo. And the other one that is scanning. ¿De qué se trata el scanning? Que ya les dije al inicio. Veamos. Teacher. Se trata. Teacher. ¿Sí? ¿Puede poner el objetivo? Claro. Haber terminado de copiar, estamos viendo, bueno, el objetivo que era on students will be able to understand basic details in a passage y the strategies que es skimming and scanning. Ya sabemos lo que es skimming, que es look at the topic, look at the pictures, and read the heading and subheading. Ok, y por último, vamos a ver el scanning. El scanning, que el scanning significa find and specific, sorry, find a specific word. Find a specific word. ¿Qué significa eso? Encontrar una palabra específica. ¿Sí? El profesor les manda a buscar tal palabrita, ¿sí? Clave, que es por lo general son palabras claves, y eso nos va a ayudar a entender una lectura que es en inglés. Profesor, su micrófono está apagado. Ok. Estoy un poquito agripadito, por eso lo apago a veces, que a veces me toca estornudar. ¿Me avisa? Teacher, I'm finished. ¿Cómo termine? Finish, teacher. Entonces, el día de hoy usted ya sabe que no se trata solo de ponerse a leer. Y dice, pinche, yo no entiendo esta lectura. Claro que no entiende, primeramente, porque no es un idioma suyo. Y dos,
tenemos que aprender a leer, ¿no? Entonces usted ya sabe que para aprender a leer nosotros hacemos un skimming y un scanning, ¿sí? Con eso usted está aprendiendo a leer. Ya cuando usted haya hecho bastantes lecturas, entonces usted ya más adelante se le va a hacer fácil hacer un skimming y un scanning en la mayoría de las lecturas y va a decir, teacher, esto sí se me hace fácil a mí poder entender. Entonces, estamos en el skimming y el scanning. I finished the chart. Excelente. Entonces, ahora más abajito. ¿Sí? Decimos, bueno, ya sabemos lo que es skimming. Ahora volvemos nuevamente a poner como título ya más centrado. ¿Sí? Más centrado. Lo ponemos. Ya. Ahí está. Como título más centrado lo ponemos skimming, ¿sí? Y en el skimming ya vamos a poner pues lo que tenemos nosotros. ¿Qué es el skimming? Skimming habíamos dicho que es... Ya borré, profe. Ok, el topic es extreme sports. Extreme sports. Ok. Perdón, sorry. Sports. ¿Qué más tenemos en un skimming? Skimming es... Look at the pictures, ¿ok? Entonces nosotros vamos a ver, picture, a ver qué imagen tenemos aquí. Ah, mira, tenemos esta imagencita de aquí que nos va a ayudar. Lo copio aquí y lo voy a hacer en el cuadernito que usted tiene. A ver. En el cuadernito. Yo pongo la imagen, que es el picture. ¿Estoy haciendo qué? ¿Estoy haciendo yo? Estoy haciendo un skimming. ¿Ok? Vamos a ver si tiene más imágenes. Veamos. No tiene más imágenes. ¿Ok? Entonces, haciendo ya un skimming... Y me falta, parte del skimming, me falta es el copiar los subheadings, ¿no? Bueno, en este caso, tiene subheadings. A veces tiene título, no ha tenido título, ya que el topic lo usa como título, ¿no? Que es Extreme Sports. A veces el topic es el mismo título, ¿sí? De la lectura, ¿sí? En este caso ha sido el mismo, ¿ok? Y es... Skimming es the new, copiamos tal como está ahí, the new guide to Ecuador and the Galápagos. Okay. Hay que copiar eso. Sí, por favor. Vamos a ver, y lo voy a poner. The new guide to Ecuador and the Galápagos. Sí, vamos a ver qué más dice. Déjenme, me voy a cambiar de ventana porque el título está medio larguito. En Galápagos. Scuba diving y snorkeling. Yeah. Galápagos Island. Galápagos Island. Ah, no. Ya. Yeah. Sí, está bien. Está bien. Este es el título. Mira, el heading. Hasta ahí. Hasta ahí viene lo que es el heading. El title era Extreme Sport. El heading, que es el tema en sí, particular del reading, es este. The New Guide to Ecuador en Galápagos Highlands. ¿Qué cree que significa ese tema? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es, profe? El de Galápagos Isla. Este de aquí. ¿Qué significa? ¿Cómo lo interpretan ustedes? La nueva guía de Ecuador a Galápagos. Muy bien, la nueva guía a Ecuador, a las islas de Ecuador y a las islas de Galápagos. Entonces, al entender eso, yo ya tengo una idea de lo que va a tratar de la lectura. Y vamos a escribir los otros subtemas. Vamos a poner con otro color. Déjame ver. El uno es Scuba Diving y Snorkeling. Scuba Diving. Y el otro... A ver.
profe, disculpa si te copiamos lo que estaba escribiendo. Sí, por favor. Snorkeling. Snorkeling. Mira, ahí tenemos otro subtema que es scuba diving, snorkeling. Bueno, aquí se nos hace un poquito difícil de traducir, ¿no? Pero ya lo vamos a ver más adelante en el contexto. Porque son palabras nuevas para nosotros. Y seguimos con el subtitle, subheading, kayak. Parece ser que es otro. ¡Mami! Otro. La carina, yo le digo. Sports. Sí, apague el la micrófono, carina, por favor. Ya sí. Voy a moverlo para acá. Otro stream sport. Ok, kayaking. Ya vamos a ver de qué se llama. ¿De qué se trata el kayaking? Y mountain hiking, el último. Mountain hiking. De pronto el mountain, ya lo tenemos una idea de qué pues, se puede tratar, ¿no? Algo de la montaña, ¿no? Entonces, montañismo. Ahí, ok, puede ser montañismo. Sí, puede ser. Entonces ya he hecho un skimming. ¿Qué he hecho? El lido, el topic, el heading, y los subheadings en the picture. Entonces, yo ya he leído de, usando esta estrategia que es skimming. Abigail, ¿ya está en el aula? Sí, profesor. Profe, I finish. Hey, excellent. Finish teacher. Ok, muy bien. Gracias. Finish teacher. Sí. Entonces, ahora lo que nos toca, ¿qué nos toca hacer? A ver. Ya hicimos el skimming. ¿Qué nos toca hacer ahora? El scanning. Scanning, very good. Nos toca hacer el scanning. Entonces vamos a ver de qué se trata el scanning. Me voy a ir más abajito. Voy a poner así como título centrado. Pongo scanning. ¿Sí? En el scanning nosotros vamos a hacer una tablita. ¿Sí? Vamos a hacer una tablita de la siguiente manera. Vamos a ponerlas así. ¿Ya? Y en la primera le voy a poner nouns. Aquí le voy a poner translation. Acá le voy a poner adjective. 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 Y aquí le voy a poner translation. Aquí le voy a poner verb. Y al lado le voy a poner translation. Voy a hacerlo un poquito más chiquito. Espere que yo haga la tabla para que usted vea cómo va a quedar, para que pueda hacerla también. ¿Sí? Y va a quedar la tabla de esta manera. En lo que es translation significa que ahí al frente yo voy a poner la traducción.
en la primera columna de nouns escribo los sustantivos y en la segunda columna voy a escribir translation, que es la traducción. Aquí en la columna de adjective voy a escribir todos los adjetivos y al frente voy a poner the translation, que es la traducción, y el verb y translation, ¿ok? Hagan esa tablita, por favor, de media carilla, si es posible. Si la puede hacer de una carilla, bueno. Me avisan cuando terminen la tablita, ¿ya? I'm finished. I'm finished, teacher. Good. I'm finished, teacher. Excellent. I'm finished. No, I finished, teacher. Okay. No, I finished. Finished, teacher. I finished, teacher. Finished, teacher. Thank you. I finished, teacher. Okay, very good. Thank you. Finished, teacher. Very good. Thank you. Teacher. Ok. Entonces usted ya tiene la tablita que es lo que nos va a ayudar a hacer el scanning. ¿Qué era el scanning? Scanning es como escanear, ¿no? Dice, buscar ciertas palabritas que nos van a ayudar a entender el contexto. Y por lo general estas se llaman palabras claves. Entonces vamos a buscarlas. Voy a dividir en dos partes. ¿Sí? Voy a poner por acá esto. Vamos a hacer un poquito para ver quiénes están participando aquí. Muy bien. Ahí tenemos a Gislaine, muy bien, Diana, Jonathan, Dylan, muy bien. Entonces, mira, entonces en el scanning, aquí al ladito que usted tiene, yo voy a dar una pequeña leída y le voy a ayudar cuáles son esas palabras de scanning. No esté usando el chat todavía, no estamos usando el chat. Sí, a menos que quiera activar el micrófono, ya va a haber una... Muy bien. No se ponga... Porque yo lo veo que están conversando en el chat, porque no me está atendiendo a mí. Yo sé que quieren saludar y todo. Yo, ok, muy bien. Ah, ya. Yo pensé que estaban hablando de otras cosas, porque en un curso anterior se pusieron a hablar de otras cosas en el chat. Bueno. Entonces, aquí tenemos. Entonces, vamos a buscar unas palabras claves. Entonces, ¿cuáles son esas palabras claves? ¿Sí? Vamos a poner scuba diving. Lo vamos a poner en la columna de nouns. Ponemos el scuba diving. Una sola palabra. Voy a ponerle de esta manera. Observen. Sí, el scuba diving. Ok. Veamos qué otra palabrita que nos va a ayudar a entender es scuba diving. Vamos a escribir. Marine. Vamos a escribir otro. Y se me está yendo. Scuba diving. Diving. Luego tenemos Mary. Luego tenemos Bow. Luego tenemos Mask. Luego tenemos Size. Tenemos Kayaking. La columna de nouns. Kayaking. ¿Qué más tenemos? Let me see. Hay muchos más, sino que hay que elegir siempre las que son claves. ¿Sí? Vaya copiando. I'm finished, teacher. Finish. Finish, teacher.
Finish teacher. Finish teacher. Finish teacher. Finish teacher. Ya. Muy bien, veamos. Tenemos algo más por ahí, déjeme ver. Finish teacher. Ok, tenemos. Finish teacher. Ok, tenemos excitement también. Finish teacher. Vamos a usar el excitement. ¿Sí? Tenemos el trip. ¿Sí? Tenemos el trip. Tenemos el. Let me see. Vamos a usar este también. Word. Y tenemos stop. Stop. Ok. Por lo pronto son las palabras claves. Y el último que es mountain hiking. Ok, el translation lo vamos a hacer, dejar para después de clase. Ahora vamos con el adjective. En el adjective vamos a poner a famous. Espere, profe. Claro, yo te espero, no hay problema. Tenemos famous. Finish teacher. Ok, tenemos rich. Finish teacher. Good. Tenemos colorful. Colorful. Finish. Very good. Tenemos better. Tenemos on. New. We have also, let me see. Okay, let me see what else we have. Amazing. Active. Active y difficult. Bueno, buen problemita es que de pronto ya las conoce usted. Difficult. Okay, y ahora me voy con la columna de verbos. Sí, aquí vamos a usar el come. Espere, profe. Tranquilo, que no me voy. Tenemos el come. Muy bien. Aquí tenemos el, let me see, scuba dive. Ya viene aquí como verbo ya. Scuba dive. We have, let me see, have, bring, make, and we have, let me see, offer. We have offer. And let me see, enjoy. Enjoy. Let me see what else we have here. And let me see, take. Take. We have. Try. Good. Y en adjective, voy a aumentar otro en adjective.
¿sí? Que es el many, ¿sí? El many. Finish, teacher. Ok. Aquí en el verbo, por favor, añádenle al make. Que el make es con la palabra sure, ¿sí? Make sure. Así es el verbo, ¿sí? Make sure. Ok. A finish, teacher. Okay. Eso es lo que he hecho hoy día, es un scanning. Mire, usted ya está aprendiendo cómo leer en inglés, ¿sí? No se trata solo de querer aprender a la primera. Debemos hacer esta actividad para poder... Finish, teacher. Voy a esperar un minuto más. ¿Qué les pasa? Finish, teacher. Profe, ya se está acabando. Finish, teacher. Finish, teacher. Aquí hay un error, miren, en el examen, aquí me he equivocado, observe, le voy a corregir, la escritura está mal puesta, ¿sí? Es con X, examen, ¿sí? Corríjale, por favor, examen. Profe, se acaba el tiempo. Sí, tranquilo, que no me voy a ir, tranquilo. Ya quieren recreo ustedes tan rápido, ¿eh? Ok. Muy bien, very good. Entonces, el día de hoy lo que hemos hecho es un skimming y un scanning. Entonces, después de clase, usted lo que ya va a hacer es, va a buscar esas palabritas, ¿sí? En el diccionario, puede ser usar un diccionario físico o digital, ¿sí? Acuérdese que anteriormente yo ya les di unas herramientas, pero se lo voy a anotar aquí para que aproveche usted un diccionario físico digital, ¿ok? En el caso de los diccionarios digitales, le voy a poner aquí para que usted lo pueda hacer. ¿Qué significa esto de diccionario digital? O sea, diccionario en internet, ¿sí? Veamos, se lo voy a escribir aquí y ahí terminamos la clase. No se me vaya a ir hasta que el profesor diga ya terminamos la clase, ¿ok? Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Bien. Profe, la clase que hicimos hoy día hay que copiarlo de limpio. Claro. Ya, entonces aquí abajito usted pone online dictionaries y le voy a poner tres formas de buscar en internet usando un diccionario. Dice, papi, cómprame un diccionario físico. ¿Cuál era la última de ver? Si usted tiene diccionario. Si usted tiene internet, no es necesario que esté comprando un diccionario físico, ¿ok? Ya que puede usar lo siguiente. Puede usar dictionary.cambridge.org. Ese es uno. Tal como está arriba, lo pone así. Diccionario. El otro es www.wordreference.com, ¿sí? Y el otro, y el último es translate.google.com. Entonces, cualquiera de esas tres direcciones le puede ayudar a usted como diccionario digital. ¿Cuál era la última de ver? ¿Perdón? ¿Cuál era la última de ver? No le entiendo la pregunta. ¿Puede repetirla? Profesor, ¿puede mostrar el cuadro? Ah, ya, ya le muestro el cuadro. Copien este diccionario. Por favor, miren. Diccionario. Que copie bien, porque si pones mal una letra... Profesor, no le va a... yo lo copié. Profesor, yo utilizo el último. Ok. Google Translate.
Muy bien, y ahí tenemos el cuadro que hemos hecho el día de hoy, con, terminamos con scan. Profe, yo también uso el último. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos el scan y vamos a esperar un minuto más para ya despedirnos. Para despedirse tiene que activar su camarita. I finished, teacher. Thank you very much. Finished, teacher. Chao. Estoy activando su cámara. Thank you. Que solamente que copiar el scanning. Sí, ya, ya hicimos el skimming, ahora nos vamos a hacer el scanning. Entonces, ustedes terminan la clase y se ponen a resolver el scanning, ¿sí? Hasta que espere la ficha con la última instrucción, ¿ok? Profesor, ¿qué tengo que hacer en translation? Ya, en translation usted tiene que poner la traducción de esa palabra, ¿sí? O sea, al frente, en translation, significa traducción. Pero ¿sí? Tengo que poner un ejemplo para copiarlo. ¡Profe! Profesor. Profesor, se traduce en español o en inglés. Ya está en inglés, tienes que traducirlo al español, ¿sí? Gracias, profe. Ok. Por eso esas palabras tengo que traducirlas al español y ponerlas en traducción. Exacto, así es. Y lo pone aquí al frente en la columna de translation, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que yo encontré esta, y encontré esta de aquí, entonces usted aquí al frente le pone boat, que significa... ¿qué significa boat? Bote, ¿no? Bote. Entonces, así lo pone usted, ¿no? Ah, ya. Puede pintar, de pronto su la puede profesor, pintar. Profesor, solo tenemos que hacer ese cuadro. Nuestro color, ¿ok? Esto va a estar fácil. Ok. Bueno, entonces vamos a despedirnos, vamos a activar la cámara. Profesor. ¿Sí? Profe, ¿va a haber audio? Ok, sí, en la ficha ya le voy a mandar el audio. Ok, active su cámara para que se despide su compañero. Solo tenemos que hacer el cuadro. Así es. Chao, profe. Chao, profe. Pasar a Licha. Bye, teacher. Tenemos que pasar todo lo que hicimos. Bye, teacher. Bye, everybody. Thank you for coming. Chao. Chao, teacher. Goodbye. Chao, Jeremy. Ya, espera un ratito, ya le respondo, ¿ya? Goodbye. A ver, ¿quién tenía profe, Génesis Chimbolema. A ver, Génesis, te escucho. Profe, ¿el scanning tengo que copiar primero? No, el skimming es primero, tal como hicimos el día de hoy, ¿sí? Primero el skimming y luego el scanning. Primero copio esto y después la ficha. Y después la ficha, así es. ¿Alguien más? Thank you, teacher. Ok. Yo, teacher. Teacher. Bye, teacher. Bye. Teacher. Dígame. Mary. Pero tú eres Mary. ¿Tú eras Mary? Teacher, ¿cuándo vas a...? Respuesta. A ver, Mary, ¿puedes arrepentir? Yo tengo que... Valentina, teacher. ¿Cuándo va a llegar la ficha? Disculpe. Valentina, entre hoy y mañana, ¿sí? Una pregunta, lo de aquí copiamos primero y después la ficha. Así es, hágalo primero eso y luego realiza lo que es la ficha. Ya, muchas gracias por venir. Gracias por venir, thank you very much. Teacher. Yes. Hola, Sebastián. En todos estos días que nos faltó la clase, que se pueden inventar todas las tareas. Ah, ya, qué bien. ¿Ya tienes todas las fichas? Sí, estoy hasta el Activity 15. Ah, ya, muy bien, te felicito. Sigue adelante, ¿ok? Cualquier pregunta me envías un mensaje nomás. Okay. Ya. ¿Alguien más? ¿No? Profe.
Dígame. Ya envió lo de las demás tareas en el grupo, porque yo no hice. ¿Qué cosa? Ya mandó todas las tareas del grupo. La de esta semana todavía no. Solo lo que solo estamos haciendo ahorita, recién empezamos. Entre hoy y mañana ya reciben la ficha, ¿sí? Ya puede ir adelantando lo que es el translation. Okay, goodbye, goodbye, students. Thank you for coming, okay? Bye.